El párroco del santuario de María Auxiliadora. En Sabaneta empezó a creer en su santidad cuando sobrevivió a un accidente. Iba por una carretera a alta velocidad y la puerta del auto se abrió. Una mano celestial detuvo la caída y lo acomodó plácida y tranquilamente sobre la carretera. No había tenido un rasguño. El padre Ramón Arcila llegó a Sabaneta durante la década del 30. Fue el quien inició la devoción por la Virgen, quien casi un siglo después sigue estando en el templo de Santa Ana, una parroquia normal, sencilla, que contrasta con los imponentes edificios que ahora rodean la iglesia. La gente creía que Ramón Arcila tenía comunicación directa con Dios. El martes era el día en que el pueblo se rendía a los pies de su patrona. Gracias al párroco, otra manifestación divina se cerniría sobre el pueblo. Fue el martes 10 de septiembre de 1968 a las 4 de la tarde. Al lado del Padre Arcila empezó a dibujarse, ante el asombro de los feligreses, la imagen de la Virgen. Todos cayeron de rodillas y empezaron a llorar conmocionados. A partir de allí Ramón Arcila se comenzó a convertir en una especie de santo. Afirmaban que tenía el poder de curar el cáncer. De poner a hablar de corrido a los tartamudos. De poner a caminar al minusválido. La romería y la peregrinación se convirtieron en un ritual cada martes. A mediados de los 80 la devoción por María auxiliadora en Sabaneta empezó a teñirse de un color oscuro. Medellín se sumía en la peor de las guerras. Matar a un policía valía un millón de pesos. Pablo Escobar, quien dominaba como un señor feudal la ciudad, ordenaba a placer el asesinato de jueces, periodistas y hasta socios que se habían apartado de su redil. Antes de realizar sus actos los sicarios iban en romería al templo. Antes de viajar a Bogotá para matar al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984, Bírón Velázquez se arrodilló para recibir la bendición de un párroco que no sabía muy bien qué era lo que hacían esas decenas de muchachos de raros peinados nuevos y olor a marihuana que lo visitaban los martes y que lo creían dueño de un poder sobrenatural capaz de salvarlos de pecados tan oscuros como el del asesinato. Gatilleros de poca monta como vieron Velázquez no eran los únicos que iban. El mismo patrón en persona, Pablo Escobar, iba los martes a rezarle a la Virgen de los Sicarios los martes en la tarde. Más de una vez se camuflaba entre sus disfraces acompañado por sus hijos Juan Pablo, y Manuela, y su esposa Victoria Enao. A veces a la familia se le sumaba su hermano, y socio Roberto, y sus sicarios de confianza alias Pinina. Y John Jairo Velázquez Vázquez Alias Popeye. La Virgen aún está arriba en el sitio más alto del altar vigilando una pila de agua bendita que los sicarios solían arrodillarse ante ella y llevar en botellas plásticas un poco del preciado líquido que, después de la bendición del Padre Arcila, adquiría poderes mágicos. A finales de la década del 80, cuando el Padre Ramón ya vivía sus últimos días, el templo necesitaba ser restaurado con urgencia. El padre lo había reconstruido en la década del 60 después de que un terremoto lo hubiera destruido parcialmente. Necesitaban 35 millones de pesos de la época para hacer las remodelaciones, y éstas llegaron en cuestión de horas. El templo se reconstruyó en tiempo récord, y el padre. Ciego ante los feligreses que atraía, se lo atribuyó a otro milagro de María Auxiliadora En su buena época las limosnas eran tan copiosas que alcanzaban para destinar la mitad de ellas al seminario mayor de Medellín y otra parte para el óvalo de San Pedro de Roma donde se formaba una nueva generación de sacerdotes Mientras el santuario pasaba por su período de esplendor Sabaneta misma se ahogaba en el baño de sangre al que la condenaban algunos de los feligreses del santuario a la Virgen durante la década de los 80, Medellín vio morir a 300 jóvenes menores de 20 años. El padre Ramón tal vez nunca supo de eso. O no le importó. Igual su labor no era juzgar, sino entender, y así, y en su redil a los narcos más peligrosos del mundo quienes querían purgar sus pecados a puntas de bolsas repletas de dólares. Esta es una descripción del cura milagroso que atendía a Escobar y a sus sanguinarios sicarios. Oficiales del DAS llevaron a Velázquez al Cerro de Monserrate. Desde donde se domina Bogotá. Allí. Colgado de pies. Sobre el vacío. Se reventó y cantó. Lo habían reclutado porque. Además de iniciado en el mundo del delito. Se había hecho famoso por los piques y cabriolas que ejecutaba en las empinadas calles de su barrio en una moto de 250 centímetros cúbicos. Conducir una moto para que alguien disparara le parecía sencillo. Sin embargo, para lograr amparo celestial, antes de viajar a Bogotá asistió a misa al santuario de María Auxiliadora en Sabaneta y le prometió que si coronaba la vuelta iría cada martes durante seis meses a rezarle. Él sabía que el padre Ramón Arsila, el párroco del santuario, tenía un halo especial y una santidad demostrada. El propio padre había descubierto sus poderes en una ocasión en que, transitando a alta velocidad por una carretera, al abrirse la puerta del carro, salió volando. Y al invocar a la Virgen descendió en el piso suavemente, como si lo hiciera sobre cojines mullidos. En los pueblos de Antioquia, donde se desempeñó como pastor, era conocido por sus poderes para curar. Pero su fama creció aún más cuando, en Sabaneta, un día de solsticio mientras oficiaba la misa, los feligreses vieron el rostro de María en el púlpito. Desde esa aparición la fe y las peticiones se multiplicaron. Curó el cáncer, dio el habla normal a un tartamudo, hizo caminar a paralíticos y sacó a muchos de la quiebra. Pero el padre, humilde por naturaleza, no se quedaba con los créditos insistía en que todo se lo debía a la virgen y se definía como un simple mediador al terminar las misas rociaba agua bendita a los feligreses en el auge de su popularidad el padre arcila y la virgen empezaron a recibir peticiones extrañas los traquetos le pedían por ejemplo que el cargamento de coca llegara bien a Estados Unidos y los pistoleros que les diera puntería y valor peticiones que hicieron que a esta Santísima Virgen, la auxiliadora, se la llamara la Virgen de los sicarios y que su fama se extendiera por doquier, especialmente entre los malandros que, de muchos rincones, acudieron a ella presurosos y piadosos a pedirle que sus empresas, siempre contrarias al código penal, tuvieran éxito. Ellos en retribución le encendían velas, le rezaban, le escribían cartas. Comulgaban. Se confesaban y daban diezmos. Generosas limosnas. Muy importantes cuando se espera recibir favores celestiales. Esta fe creció al ritmo que crecían las bandas al servicio del narcotráfico hasta tal punto que en el Valle de Aburra 67 parroquias dedicaban su culto a la Virgen María y solo 32 a Jesucristo. Velázquez estacionó al lado de decenas de motos que el padre. Quien había ampliado los servicios. Bendecía solícito. Los fieles eran en su mayoría jóvenes que se movían bajo el móvil del dinero, en una actitud desafiante de la muerte, que formaron el parlache como un lenguaje propio. Unas maneras religiosas, una devoción cargada de imágenes, promesas y fetiches, y una afición desmedida por la rumba y el consumo. Protagonizaban guerras. Afinaban su puntería en animales o en transeúntes desprevenidos y enterraban a sus hombres en ceremonias llenas de música y carnaval. A todos ellos les sobraba fe. Veían en María una madre verdadera que ama a sus hijos y protege el hogar. Por ello portaban imágenes suyas en la moto, en la chaqueta y en un escapulario que llevaban atado en el pie derecho.